Señores, muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente a los Estados Unidos aún hay muchísimas personas que desean ingresar. Sea como sea, hay personas que quieren ingresar de manera eh, legal a los Estados Unidos. Hay otras personas que quieren hacerlo de manera ilegal a los Estados Unidos. Es, es decir, entrando. Por las diferentes eh, fronteras que tiene los Estados Unidos. Si ustedes eh, no lo sabían, pues Estados Unidos no solamente tiene la frontera con México, sino que también tiene un gran territorio de frontera con Canadá. Y a veces es mucho más fácil llegar a Canadá y bajar a los Estados Unidos que ir desde México, que es una frontera que está muchísimo más custodiada hacia eh, los Estados Unidos. Pero bueno, en esta ocasión... Estados Unidos, eh, 100 personas en Estados Unidos fueron detenidas por contrabando humano. Ojo, estamos hablando de contrabando humano, no tráfico humano. El contrabando humano puede confundirse fácilmente con el tráfico humano, pero el primer término se refiere al ingreso voluntario de manera ilegal a un país, es decir, personas indocumentadas que quieren entrar al país, a diferencia del segundo, o sea el tráfico humano, eh, que se refiere a la explotación de personas en trabajos forzosos o de índole eh, para sexual, y ante los ojos de la ley estadounidense, ambos delitos son distintos, según lo han dicho algunos portales en internet. desde el domingo pasado hasta el martes la guardia costera, en conjunto con otras agencias, Locales de los Estados Unidos y federales han detenido a 100 personas. Esto en las costas de Florida, impidiendo que tres grupos distintos de contrabando humano ingresen al país. Gerard Burgles, delegado de la Guardia Costera, indica que las operaciones Aéreas y marítimas tienen el objetivo de patrullar las aguas del estrecho de la Florida. Junto con nuestros aliados nos esforzamos día a día para derrotar los esfuerzos de los contrabandistas que no respetan absolutamente nada. Ya van 100 personas que han capturado, eh, esos los, los llamados, en México los llaman los coyotes. A esas personas son las que están capturando en estos momentos. Nunca antes en la historia de los Estados Unidos se había visto un despliegue en contra de estas personas que pasan personas de manera ilegal desde un lado de la frontera de México al otro lado de la frontera con los Estados Unidos. Entonces, esta es la noticia que tengo para ustedes el día de hoy. Gracias por estar acá. Cuéntame qué opinas acerca de esto. Si estás en los Estados Unidos, cuéntanos. ¿Te fue difícil pasar a los Estados Unidos o no? Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.